One, three. In the name of the Father and of the Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. The kingdom come. The will be done. On earth. It's in heaven. It's heaven. Give us our daily bread. Give us. Trespass against us. And lead us not into temptation. Deliver us from evil. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Very good. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestro... les recuerdo, chicos, no está en Gael, ¿no? Me falta entregar Gael, su video, y Fabián. Porque ya me enviaron Matías, ayer me envió Matías, Ayalet y Cel. Entonces, solamente me falta. Y Gabriel ya voy a ver que, ¿no? Ya vamos a ver con Gabriel, pero me falta solamente Christoph y Fabianito. Los espero el día de hoy para que me entreguen sus videos. Muy bien. Muy bien. Let's see. Vamos a ver nuestro nuestro word. Chicos, we are on page. Nos quedamos en la página, chicos. Help me, ayúdenme. Aquí, mira, dice aquí, a ver, here, help me. Aquí estamos. Quedamos en la página 45, pero ya terminamos la 3, vamos a la página, vamos número 4. Yeah, 45. Yes. 44. Yes. Ahí. Ajá. 44. Very good. Aquí. No, pero mira, ahí ya terminamos, es 44, la 4. Ahí. Ya, listo. No, arriba. Bien. Aquí, finish. Terminamos en la parte, ¿sí? Yes. Esa parte nosotros terminamos, ¿no? Chicos. Y pusimos que a vet, un veterinario, a vet. No, todavía no lo hemos terminado. Muy bien, entonces. Tome un color. No, todavía no hemos terminado. Ya terminamos, ¿no? Sí, página 45. Ah, 45. Number 3, ¿ya? ¿Qué cosa no, va? Ahí no, abajo. Ya, pero. En la 4. Ya. Ahí. Ah. Ahí. Ahí no. Eso no habíamos copiado. Ya, listo. Ya estamos a punto de terminar la unidad, ¿no? De ahí viene la unidad. Sí, ya, listo. Entonces, nos quedamos en esta parte. Aquí. Vamos a ver las profesiones. Nosotros hemos hecho varias de las profesiones. Donde dice Brian. Voy a buscar a Brian. Mira. Aquí dice Brian. What does Brian do? ¿Qué cosa es él, chicos? ¿Qué profesión tiene Brian? A ver. ¿Qué profesión tiene Brian, chicos? Is an astronaut. ¿Ya? Es un astronaut.
¿No? A ver, Matías. What does Brian do? ¿Qué hace Brian? Es un astronaut. ¿Me escuchas, Matías, no? Matías. Ya, esta copia. ¿Está? No está Matías. A ver. Ah, Matías está. Ya lo vi. Ya. What does Brian do? He flies a spacecraft. Una nave espacial. ¿Por qué maneja una nave espacial? ¿Alguien puede decirme? Porque es un astronauta. Very good. Porque es un astronauta, pues. Very good. Now, letter B. What does Brenda do? ¿Qué cosa hace Brenda? She helps sick animals. Ella ayuda a los animalitos enfermos. ¿Y qué es ella? Una vet. Good morning. Good morning, Fabianito. Good morning. Fabiano, antes que me olvide, mi amor, me envías tu video, ¿ya? Very good. Muy bien. Listo. Ahora, letter C. A mí sí, Fabiano. Yes, sí. Es que mi canción se llama Lay You. Ah, muy bien. De Daddy Yankee, por si acaso. Claro, por si acaso. Listo. No, pero si tu personaje siempre ha sido Daddy Yankee, ya, listo. Listo. Pero es todo en inglés. Yes. Da, entendí. Esa es la idea, chico. Bien. Respondemos. What does Daniela do? ¿Qué Daniela? ¿Qué hace Daniela? ¿A qué se dedica? Voy a mirar a Daniel. ¿Qué hace Daniela, chicos? ¿Qué profesión tendrá es Daniela? Es profesora. Teacher. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Ayalet o Giselle? Soy Giselle y yo dije eso. Giselle, very good. Dice, what does Daniela do? Ella enseña matemáticas. Muy bien. Matías, te escucho mejor. Yo me platiqué de Ray Parker. Ya, Ray Parker. Muy bien. Hicito es muy bonito. Listo. Letter D. What does Tom do? ¿Qué hace Tom? Es cocinero. Es cocinero. ¿No? A chef or a cook. What does Tom do? He cooks meals. Él cocina alimentos. Letter E. What does Christian do? Look at Christian. Miremos a Christian. What is he? ¿Qué cosa será? Christian. Doctor. Doctor. He's finished. Very good. Muy bien. Listo. He helps sick. A letter F, what does Gloria do? ¿A qué se dedica ella, chicos? Mira, Gloria. 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 Allá. Es. Pana. Panadera. Ah, baker. Baker, she is a baker. Panadera. Qué rico ser panadero, ¿no? Te comes todos los dulces del mundo. Very good. Gabriel is writing Fabiano to Matías. Also is writing Ayelet and Giselle. Very good. Today is a special day. Un día muy especial porque se acaba la semana y vamos a descansar. Vamos a descansar 2 days. Listo. Tú escribe. Muy bien. Okay. Tienes dos caritas. Una carita feliz y una carita triste, ¿no? ¿Me hablas para qué? Sí.
Ok, quieres saber con qué tienes que completar, ¿verdad? ¿No dice en el encabezado? Ok, entonces en la 4, a ver. Liz, está sonando, dice de la 4. ¿Está sobrando? A ver, no te entiendo, mi amor. ¿Cómo dices? Sonando. ¿Usted está en el colegio? Yes. Entonces, una misa está explicando porque dice la 4. Lo que pasa, chicos, es que en esta sala muchos profesores de inglés están dando también sus clases virtuales. Por eso es que escuchan eso, ¿no? Tienes que contar. Compartimos el aula y todo el tiempo está ocupado aquí también, ¿ya? Muy bien. No, espera. En mayúscula. Finish. Right, Parker. Right, Parker. Yes. Yes. Things. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿Está saliendo los valores? Mira por acá. Profesor, ¿ahora dónde saliría? Profesor, acá. Ahora es el 5. 5 al cuadrado más 3, señores. 5 al cuadrado es 25 más 1, 26. Ahí está, profesor. Y por último. Okay, finish? Mami, todavía no. Oh, not yet. Oh, no. ¿Cuánto sería 26 al cuadrado? Para que terminara, levante la mano. Yes. 676 más 1. 676. Finish? Sí, miss. Yes. Okay, let's see. Continue. No. Raise up your hands. Levanta la manito de que terminaron. No, mister. Finish Ayalet, finish Giselle, Fabiano. Y nos falta Gabriel y Matías, nada más, que van a terminar. Okay, finish. Finish, Matías. Mati, finish. Yes. Matías, finish. Yes. Finish, Mish. Very good. Gabrielito, finish. Gabriel. Ya, listo. Let's continue. Vamos a continuar. Dice, mira, lo que tienes que hacer aquí en lo siguiente. A ver, dice. Color the words. Colorea las palabras de cada oración. Entonces, después, escríbelos. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Coloreamos esta palabra. Animal hospital. And at works. Entonces, esto no lo hagan, chicos. Esto no lo hagan. Repito, esta parte no lo hagan. El lunes lo vamos a terminar.
ustedes solamente escriban las oraciones que están aquí, porque esto requiere de más tiempo y de colorear. Vamos a perder mucho tiempo, ¿ya? Esto es lo importante, ¿ya? Copien esto solamente. A nurse works at the hospital, ¿ya? Eso copien. B, a vet works at an animal hospital, ¿ya? Esto solamente copien. A teacher works at the school. A singer works at TV channel. Soccer player works at the stadium. The chef works at the orchestra. Ya. Vayan copiando eso, chicos. Ya. Ya me lo mencionaste, lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Sí, pero no está permitido realizar los ustedes. Yo lo dejo así porque si hay algún problema, tienes que preguntar. Pero no está permitido. Pero como ya me lo dijiste, lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué ocurre? Yo tengo que tener cuidado con esta enfermedad. Si antes de demandar, tengo que quitar las respuestas. ¿Eh? Ya puedes salir. ¿Tienes? Sí, no puedes ir. Es Fabricio. Okay. Y mi amigo José. Tenemos 6 sentences, 6 oraciones. I repeat. La primera says, a nurse works at a hospital. Yes. Then there'll be, a vet works at an animal hospital. Then there's C, a teacher works at a school. At a school. D, a singer works at a TV channel. E. Finish. Yes, a soccer player works at the stadium. And F, a chef works at a restaurant. Finish. Yes, very good. Muy bien, chicos. Muy bien, very good. Entonces, en la parte de abajo que dice number 2, ahí dice, a ver. Look at the pictures, mira las imágenes, and answer the questions. Ya, voy a esperar un minutito que terminen sus compañeros, ya, y conforme me van terminando, Matías levanta su manito y me dice que ya ha terminado. Giselle levantó la manito. Very good, Giselle. ¿Qué más? Ah, Ayalet, finish. Very good. Y más bien, Giselle o Ayalet, si tienen que ir al baño, vayan al bañito, mientras sus compañeritos terminan. Si quieren, si desean ir al baño. Si no, no. Very good. Fabiano, very good. Solamente me falta Matías y Gabriel. Matías ya está terminando también. Mati es veloz. ¿Qué pasa?
finish. Ya tenemos finalizado Giselle, Ayelet y Fabianita. Very good. Ya. Hoy se fue la pantalla. A ver, se fue. Voy a volver a compartir, ¿ya? Dejar de compartir, Se va, ¿no? Sí, ya, listo. Bien, entonces, number two. Look at the pictures and answer the questions. Entonces, vamos a mirar las imágenes y conforme hasta las imágenes responden bien. What did you do? En la letter A dice, I am a chef. Entonces, chef. Where do you work? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja el chef? I work at the restaurant. Trabajo en el restaurant. No me suba. A ver. ¿Sí? Todavía me falta. Ya pues, ya estoy bajando. Está para los dos grupos de niños, los que he terminado y los que no terminan. Ya. Finish, Miss. Finish. Gabrielito, finish la primera parte aquí, number one, ¿no? Y Matías, Mati, finish the first part. ¿Terminaste la primera parte? Para que tu compañerita puedan copiar la segunda parte. Ahí estoy levantando esa letra A, B, C, D. Miss, puedo ir bajando un poco porque ya estoy en la F. Ya estoy por ahí. Ya. Yeah.
Gabriel, finish. Chicos, en 3 minutos finalizamos y entramos en un pequeño receso, de ahí volvemos a ingresar. A la vuelta, chicos, vamos a hacer una práctica. Que nos va a servir para nuestro examen del próximo viernes. Y ya terminé, soy Fabiano. Finish. Very good. Finish, vamos a la otra página. Giselle, no, la... Yo soy a soccer player. A soccer player. What do you do? I am a soccer player. Si a ti te preguntan, chicos, eso es para todos. La pregunta es para todos. Si a ti te dice, mira, si un doctor está paradito ahí o en una fotografía y le dice, what does he do? Esa pregunta se refiere a qué actividad hace o qué, a qué se dedica. Miss. Sí, Gabriel. Ya terminé la primera y ya terminé la segunda. Ya terminé toda la hoja ya. Muy bien, ya. Les estaba diciendo... Yo estaba por abajo, estaba por iWork. Ya, estaba... Gabriel, te voy a hacer una pregunta. Ahora que estaba, antes de irnos al receso, si te preguntan, what do you do? Esa pregunta le hacen a las personas cuando queremos saber a qué se dedican. O sea, firefighter. ¿Qué es police officer, Gabriel? Police officer, Gabriel. Gabriel. Police officer. ¿Qué significa? Ah, ya, policía. Muy bien. Vet, Fabiano, vet. Doctor. Vet. Veterinaria. Doctor. Nurse. Enfermera. Muy bien. Giselle, doctor. Doctor. Muy bien, doctor. Matías, soccer player. ¿Qué es soccer player? Matías. Fútbol. Futbolista, soccer player. Ayale, chef. ¿Cuál es chef? Chef. Restaurant. Ajá, chef.